2,50. Muy buenas amigos y amigas, hoy tengo otro video más de exploración urbana. Viene con mi amigo Wally. Buena gente, ¿cómo andan? Y miren lo que tenemos acá atrás nuestro. Después de tanto tiempo, buscar, golpear puertas y fijarnos a ver a quién le podíamos pedir permiso para entrar a este lugar. Lo conseguimos y bueno, ¿dónde estamos? ¿Vamos para arriba? Vamos para arriba. Bueno, allá nos vemos. Nos vemos, gente. Estamos en una de las exploraciones más esperadas y únicas. Estamos en el gran Castillo de Cañuelas, un lugar insólito, muy raro de ver. No está permitido entrar a nadie, pero miren, nosotros estamos entrando por la puerta grande. Miren lo que son estas puertas antiguas. En las zonas de Cañuelas se levanta el magnífico monumento arquitectónico que sorprende a todos por su importante tamaño e imponente porte. Se lo conoce localmente como el Castillo de Cañuelas. Su último destino fue gastronómico, en una época donde el concepto de tenedor libre dominaba la escena social. Allí se ofrecía por 3,50 un servicio completo de comida, cuando en capital costaba alrededor de 10 pesos. Pero el pasado de este castillo fue glorioso. Se trataba a ciencia cierta de una fábrica láctea llamada Finaco, y perteneció a la familia Aranzana, quien en 1943 exportaba a la Europa devastada por la guerra leche y huevo en polvo. Su producción fue muy importante y miles de hambrientos europeos salieron adelante gracias a los productos Finaco. Por problemas financieros, la fábrica quebró y su brillo se desdibujó hasta hacer lo que es hoy, un castillo abandonado. Puede decirse que junto a la Martona fueron las dos empresas que hicieron de Cañuelas la cuna de la industria láctea. Hubo una bailanta, trataron de habilitarlo, me estaba contando el nombre. Pero como todo en los años 90, esto empezó a decaer. Acá tenemos unos baños. Bueno, acá tenemos un pequeño escenario. Un escenario. Miren lo que son estas ventanas, todo original de la época. Este parece que es Guillermo Franchella. El hombre que vive acá es un artista, hace dibujos. Y bueno, y es la persona que está viviendo en este lugar y nos dio autorización de ingresar a este lugar. Esto sé que era la barra donde te servían. Muy bien. Es un lugar grandísimo. Acá tenemos más baños. Un dibujo de Aníbal. El hombre es un artista, así que vamos a ir encontrando dibujos por todos lados. Es su pasatiempo. Tenemos, bueno, baños. Bueno, una vez abierta la puerta, vamos a seguir explorando este lugar. Miren lo que es. Tenemos el privilegio único de poder estar acá. La verdad que creo que no hay videos de este lugar de exploración urbana. Y siempre tenemos la buena suerte de poder ingresar a lugares inéditos. Es grandísimo este lugar. Miren lo que es esa torre. Tenemos las puertas de entrada. Y Wally, ¿qué te parece? No, zarpado, pasé un montón de veces por acá, siempre quise entrar, nunca pude. Y la verdad que es un privilegio hoy estar acá adentro. Son incontadas las veces que pasamos por acá y que quisimos entrar a explorar este lugar, pero no se puede. Y bueno, miren lo que es esto. Una montaña de cacas de pájaro, paloma. Vamos a ver si podemos sacar una foto para el Instagram. Más o menos ahí. Miren lo que son estas columnas. Esto es el Castillo de Cañuelas. Estamos acá adentro. Bueno, acá le faltan las ventanas originales. Acá tenemos dos escaleras, una de material y tenemos esta en espiral. Y no sé si está... Bueno, está todo suelto, así que optamos por miren lo que es esto. Una muy buena escalera. Miren lo que es esto, ¿no? Acá tenemos como una especie de altillo. Habrá sido como una despensa o algo por el estilo. Miren lo que es esta terraza. Miren lo que es. Miren dónde estamos. Estamos en un lugar que nunca creíamos que íbamos a poder llegar. Estaba muy difícil. Y la verdad, les cuento un poquito para que tengan noción de lo que nos pasó. Hace 2 semanas que venimos explorando. Y la verdad que tuvimos mala racha. Hemos salido zapatero. Hemos salido zapatero en dos días seguidos de exploración. Pero bueno, nos reivindicamos con tremenda exploración en el Castillo de Cañuelas, que no es poca cosa. Vamos a ver si podemos seguir subiendo. Ah, mirá, yo me quería subir por acá y no, ni siquiera está, ni siquiera está enganchada la escalera. Como no, si está muy largo. Está suelta. No movemos mucho por la duda. A ver, wow, mirá. Hasta plantita salió acá. Tenemos las órdenes de no pasar a este lugar. Nos dijo que respetemos solamente esta regla. Pero le vamos a dar una vista desde acá. Miren lo que son las columnas. La espada, la vista de esta. Wow. Miren lo que es esto. Qué lujo poder estar acá adentro. Wow. Acá tenemos un par de huesos de vaca, parece, aparentemente. Y bueno, hemos recorrido esta parte del castillo y la verdad nos vamos a quedar medio manija porque una de las partes más interesantes de este lugar es de este lado, pero la verdad vamos a respetar las condiciones de la persona que nos dejó entrar a este lugar, así que le damos solamente esa toma. Pero yo creo que esto es uno de los lugares más esperados de la gente y del canal. Así que al menos algo pudimos grabar de todo esto, que no es poca cosa. Es genial. Así que aparentemente. Y Wally, ¿qué te pareció? Espectacular, la verdad que espectacular. Todas las veces que pasé por acá nunca pude entrar. Y hoy se nos dio. Hoy se nos dio. Después de la mala racha. Después de la mala racha la cortamos y bueno, hoy vamos a salir ganando. Vamos con este fondo. Y bueno, hasta acá llegó este video. La verdad, espero que te guste. Fue un placer poder entrar a este lugar y un privilegio. No pudimos pasar a las partes que por ahí más altas, pero quedé bastante conforme. Ah, no. Cuando pensé que iba a terminar el video me encuentro con esta escalera que yo ya me voy a subir. Ya. Bueno. Y nos vamos ahí para arriba. A ver qué onda. subiendo despacito. La verdad no sabemos en qué condición está esto. Vamos a ver qué onda. ¡Wow! ¡Qué vista! ¡Qué vista, chabón! No puedo creer que estoy acá arriba. La verdad, no puedo creer que estoy acá arriba. Esto que pensamos que eran columnas son chimeneas. Debe ser las chimeneas de las parrillas. Miren lo que es esto. Estamos en lo más alto. Miren lo que es esto. ¡Wow! Es una vista espectacular. Mirá la chimenea. Costadito, la escalerita que tiene. Sí. Pero es un riesgo eso. Y bueno, miren dónde estamos. Es increíble este lugar. La verdad, realmente estoy muy contento para romper la racha de esta semana, que tuvimos una mala semana. La verdad que no lo puedo creer. Es una locura esto. Miren lo que es esto. Habían ascensores. Vamos a ver si podemos subir a la cima. Este es el motor del ascensor. Bien ahí, loco. Ahí. Alto compañero. Pudimos hacer cosas que... únicas. Miren lo que es la vista. Para que se den una idea de lo alto que estamos. Ahí hay unas vías. Ahora sí, yo creo que hasta acá hemos llegado con este video. Nos vamos a ir despidiendo. Estamos re contentos, después de la mala racha que le contamos, estamos acá en el Castillo de Cañuelas. Y bueno, así que espero que te guste este video, que calculo que sí, porque estoy seguro de que siempre quisiste saber de cómo es este lugar por dentro. Y bueno, ahora vamos a cortar acá y vamos a seguir aprovechando el día en los lugares. Vamos a seguir con la rutina. Así que bueno, nos estamos viendo, hasta el próximo video. Chau, chau. Saludos.